Aquí estamos arrancando programa de FM Score rapidito este miércoles 18 de mayo con mucha información deportiva, sobre todo de la NBA, que en este momento están las finales de la Conferencia del Oeste arrancando, apenas están echando los primeros tiros Mavericks y Warriors. Estaremos platicando de ese duelo, también hablaremos todo lo acontecido en las grandes ligas, lo que pasó ayer y lo que acaba de pasar hoy, porque la verdad hay muy buenas cosas que contar, sobre todo de nuestros compatriotas. Hablaremos también del fútbol mexicano. Hay una noticia para muchos triste, para muchos feliz. Ha caído una cabeza de un entrenador de un equipo muy importante, de los llamados grandes. Hoy se juega la ida también en el duelo Atlas-Tigres. En fin, se viene muy buen programa, muy movidito y con mucha polémica. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Vamos a tener mucha información para este programa de miércoles. Ya adelantabas lo de la NBA. En este momento también se está llevando a cabo el partido de ida del campeón de campeones de la Liga de Expansión. Están empatando sin goles el Morelia y el Atlante. Y claro que platicaremos todo sobre grandes ligas y la NBA. Sí, exactamente, Cristian. La verdad que ni me quise acordar del Morelia Atlante, pero bueno, lo tenemos que mencionar. Ni modo, aunque esté el dolor del alma ahí, pero ni modo. Es cierto, van a jugar campeón de campeones Morelia y Atlante. Y pues estaremos informando quién tiene delantera en el juego. En el juego de ida, Cristian, pero hay muchas cosas, la verdad que hay muchas cosas, aparte de que hoy está de cumpleaños Hermosillo, Cristian, se nos pasaba, pero hoy cumple años nuestra ciudad de Hermosillo, 322 años, Cristian, ya bastantes años que tiene nuestra ciudad, 322 años, y ahorita trataremos, Cristian, de recordar algunas glorias deportivas hermosillenses o quién nos ha dado más logros a nuestra capital, quien ha puesto en alto el nombre de nuestra capital. Obviamente, ahí hay seis ejemplos. Uno no es de Hermosillo, pero prácticamente es adoptado de Hermosillo. Pero trataremos de recordar que se van a ver algunos deportistas que hayan puesto en alto el nombre de Hermosillo con sus grandes hazañas. Así estaría sabroso recordar ahorita algo así, ¿eh? Claro que sí, ahorita estaremos platicando en la celebración de los 322 años de la creación de esta capital sonorense, bueno, de esta ciudad que posteriormente se convirtió en capital del estado, porque Hermosillo no siempre fue la capital del estado de Sonora, por ahí previamente pasó, antes Ures fue capital de Sonora, también creo que allá por la sierra había Arizpe, también fue capital de Sonora, entonces luego fue Hermosillo.
Yo me acuerdo de Ures. Yo me acuerdo Ures. De Ures y que en un momento, bueno, eso fue recientemente, mucha gente quería que la capital fuera Ciudad Obregón, pero eso fue ya muy reciente, ¿no? Que era una idea muy complicada de llevar a cabo. Pero sí, 322 años de Hermosillo. Y que hay que platicar de deporte, ahorita lo abordaremos, Cristian. Deportistas hermosillenses que han puesto en alto el nombre de nuestra ciudad a nivel mundial, internacional, ahorita lo platicaremos también, ¿eh? Por supuesto, entonces invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario. Y también algo muy importante que nos van a ayudar en darle un like, en darle un share, un compartir a este programa. Exactamente, hay que darle aquí mira, una compartidita para que más gente pueda sintonizar y ver este programa y entrarle al debate deportivo. Cristiano, pues, ¿qué te parece si rápidamente le entramos al tema? Y hay que hacerle caso al hombre de negro, al hombre de la careta, a la ampallita, y cantamos rápidamente el Play Ball. Play Ball. Y estamos en el Diamante, Cristian, para hablar de béisbol con noticias calientitas, lo que acaba de pasar en Grandes Ligas con este hermosillense, otro hermosillense precisamente celebrando ahora el aniversario. Pues qué manera de hacerlo, Cristian, para el orgullo de la Mosca, Texas, con dos cuadrangulares frente a sus antiguos compañeros. ¿Cómo la ves con Isaac Paredes? Gran jornada que tuvo hoy Isaac Paredes, el de la Mosca, Texas, el de la aldea, ahí en la Mosca, en la colonia de aquí de Hermosillo, conectó un par de cuadrangulares en la victoria de los Rays de Tampa Bay sobre los Tigres de Detroit, allá en el Tropicana Field. Impresionante, su primer partido multi-home run en su carrera en las Grandes Ligas, apenas lleva 4 home runs, ¿eh? Es su tercero y cuarto home run en Grandes Ligas para Isaac Paredes. Pero qué manera, Cristian, y qué duro le pegó a los dos, ¿eh? No hubo duda de que le pegó en la nariz a la bola, lejos, los dos batazos, jalados con poder por su banda, por el jardín izquierdo. Qué clase de palos, y qué bonito se ha de sentir, Cristian, pegarle dos palos al equipo que te dejó, ¿eh? Al equipo que dijo, ¿sabes qué? No, pues no le vemos tanto, pues ni modo, que se vaya. Tómala, señores, qué manera de castigarlos. Fíjate que el último home run que había pegado Isaac Paredes en la Gran Carpa fue el 11 de junio del 2021, cuando todavía jugaba para los Tigres de Detroit. Tuvieron que pasar bastantes meses, casi un año, casi un año, para que Paredes conectara otro palo de vuelta entera, y hoy fue dos, no fueron uno, fueron dos cuadrangulares de Paredes. Ándale, dos de Paredes. ¿Cómo andamos en los mexicanos? ¿Ya tiene más que el conejo de la suerte o sigue ganando Ramón Urías? No, los dos llevan dos. Ah, solo dos. O sea, andamos dos bajones y dos. Ahorita en jonrones. Andamos bajos. Fíjate que no traigo el conteo de Verdugo, de Luis González lleva uno, ¿no? El capitán Kirk nomás se lleva uno, ¿no? ¿O no? Sí, no llevan tantos, ¿eh? No, ya que la pegó. Ya pegó uno el capitán Kirk. Luis Urías, uno también creo, ¿no? Creo que uno. A ver si puedo ahorita, antes de pasar al siguiente tema, lo podemos. Luis González comentar. Lleva uno, pero ya está en triple A. Ahí se lleva va a dos. Uno. Luis González lleva dos, man. Ah, lleva dos, Luis González. Ah, el que le pegó a Pujols, es cierto, que también Kirk, cuenta. Uno. Ajá. Alejo López, ninguno. Ajá. Isaac Paredes, dos. Dos. Alfonso Rivas, que lo podemos considerar mexicano, lleva dos, pero no hablamos mucho de él. El Huicho, dos. Dos, Urias. Ramón, dos, y ajá. Alex Verdugo, tres, Alex Verdugo. Ah, ok. Alex Verdugo es el que lleva más ahorita de la Legión Azteca. Sí, exactamente, tres. Son poquitos, producidas. Son poquitos todavía no se enchufan, esperemos. Y fíjate, Paredes, Cristian, con una jornada ya se metió a pelear el liderato de jonrones de mexicanos, ¿eh? Sí, dice que hay una entrevista post-juego, obviamente que le da gusto conectar los dos cuadrangulares, no importa que haya sido contra su ex equipo, que también había comentado que había sido sorpresiva su salida de Detroit. Le sorprendió mucho que lo hayan cambiado a Tampa Bay, pero creo que le va a ir bien, ¿eh? Le va a ir mejor en Tampa Bay que en Detroit.
Yo también pienso que debe ir mejor. Tenían a Yermer Candelario, que era un jugador durísimo de ganarle posición ahí en Detroit. E hicieron otras contrataciones muy famosas, los Tigres, que era muy complicado ya que Paredes lograra jugar de titular. Yo creo que no le iba a gustar estar en la banca. Creo que con Tampa puede, Cristian, puede hacer huesos viejos. Es un equipo que no le gusta contratar grandes estrellas, fíjate. Ellos van por jugadores cumplidores de medio pelo y le sacan el 200%, ¿eh? El primer jonrón de hoy fue contra Ronnie García, el relevista, con cuenta llena, agarró una recta de 93 millas por hora y la mandó detrás de la barda, y el segundo jonrón de Paredes fue contra Willy Peralta en cuenta de 2 bolas y 1 strike, y también fue una recta de 4 costuras a 95 millas que la mandó volar atrás al fondo de la barda. Ahora vamos a ver, Cristian, si logra jugar unos 120 juegos, no sé, en la temporada, y que pegue unos 25 palos, imagínate. Ojalá. ¿Crees que reporte rápido con los Águilas de Mexicali? Muy difícil. No creo que vaya a reportar tan rápido. Muy difícil va a ser. Ese es el problema cuando tienes una estrella de grandes ligas en tus filas y dices tú, ándale, ya contraté a Paredes. Sí, pero a ver cuándo lo ves, ¿no? Porque si logra tener un temporadón con los Rays, quién sabe si lo vuelvas a ver. Buena jornada entonces, la más productiva para Isaac Paredes en las grandes ligas en jonrones, porque ya ha tenido actividad de 4 producidas en un solo partido. Exactamente, Cristian, pero seguimos con más compatriotas ahora con la jornada de ayer, porque Giovanni Gallegos llegó a 7 rescates en la presente campaña. Lleva un ritmo, Cristian, muy bueno Gallegos con los Cardenales de San Luis. Sí, ayer Giovanni Gallegos rescató su 7º partido de la temporada después de tener algunos altibajos como cerrador del equipo. No está entre los líderes, pero ahí está. No está entre los mejores 5 o 10, pero ahí está metido en esa lista de rescates, de salvamentos con los Cardenales de San Luis. No, pero va muy bien, Cristian. Estamos apenas a 18 de mayo, ya lleva 7. Imagínate si sigue por ahí, no sé, 28, 30 rescates serían bastante buenos. Y con Cardenales va a tener muchas oportunidades. Es un equipo que va a estar con ventaja en las últimas entradas para que entre Giovanni Gallegos, que lo hizo de maravilla. Pero si hablamos de taponeros, Cristian, hay que hablar de 2 taponeros que se robaron el show. Ayer se robaron el show Edwin Díaz y Alexis Díaz, estos 2 taponeros que casualmente se apellidan igual. Y dijimos, ¿pero cómo se apellidan igual? No, son hermanos, Cristian. Y ayer se convirtieron apenas en la tercera pareja de taponeros hermanos en salvar un juego el mismo día. O sea, increíble lo que pasó ayer. Los 2 hermanos Díaz salvaron juego ayer en la misma jornada. ¿Qué número dijiste? ¿Qué número de pareja de hermanos es? Apenas la tercera pareja de hermanos. En salvar el mismo día. En salvar el mismo día. Se unen a Josías y Ravelo Manzanillo, que lo hicieron en 94, no, y a Todd y Tim Worrell, que lo hicieron en el 97. Que ahora tenemos a Edwin y Alexis Díaz, y se convierten apenas en la tercera pareja de hermanos en salvar juego el mismo día. Oye, pues sí tuvieron que pasar bastantes años, ¿eh? Para que hubiera otra pareja de hermanos con rescates. El último fue el 97, los con los Worrell, uno jugaba para los Dodgers y otro que jugaba para los Cardenales. Creo que sí, el 97, Todd Worrell y Tim Worrell lograron salvar el mismo día en la Gran Carpa, y ahora llegan los hermanos Díaz, muy complicado. Primero, qué complicado que lleguen 2 hermanos a la Grande Liga. Claro. Luego que los 2 sean elegidos como taponeros y luego que les toque salvar el mismo día, qué difícil, ¿eh? No, bueno, entonces por los 2 días que tuvieron rescate ayer, por ejemplo, Edwin Díaz llegó a 9 rescates. Y el otro día, no sé, no aparece en la lista, mira. Es que andaba buscando, ya debe ser su primer rescate del otro. Porque juega con Cincinnati. No, Cincinnati apenas no tiene 6 victorias o 7, imagínate, ¿no? ¿Cómo mira, anda? Estaba checando aquí, Giovanni Gallegos está en la 10ª posición empatado con 7 rescates. Bueno, él está a 14 de líder, que es Josh Hader de los Cerveceros. Cerveceros de Milwaukee. Pues ahí está, Cristian, la gente que se llevó los reflectores ayer en cuanto a relevistas, los hermanos Díaz que se meten a la historia. Muy complicado que lo volvamos a ver, al menos con otra pareja de hermanos. Ellos podría ser que lo repitan, pero otra pareja de hermanos,
van a pasar algunos abriles cristianos para volverlo a ver. Pero también hubo una foto que le dio la vuelta al mundo, sobre todo al mundo de la pelota mexicana. Ve qué chulada postal, Cristian. ¿Qué clase de fotos se tomaron Castellanos y Urías, Cristian, allá en Dodger Stadium? Pues sí, está para tomar la foto, Manuel, porque están escasos los pitcher abridores en este momento en las grandes ligas, o sea, los pitchers mexicanos en grandes ligas. Ellos son dos de los tres abridores que hay en este momento en la Gran Carpa. Julio Urías con los Dodgers, Humberto Castellanos con los D-backs, y el otro es José Urquidi. Y párale de contar, ya no hay más abridores. Sí, la verdad que qué bonita postal, qué bonito que sean amigos, qué bonito que hayan platicado y que hayan accedido a esta foto, porque bien lo dices, es muy difícil ver abridor, faltaría Urquidi por ahí, porque la verdad no hay muchos, ¿eh? Uno originario de Culiacán, Sinaloa, y el otro originario de Tepatitlán, Jalisco. Fíjate, de Jalisco, raro ver beisbolistas de Jalisco, pero ahí está Humberto Castellanos visitando al culichi Julio Urías. Y seguimos, Cristian, con noticias ahora no tan buenas. ¿Te acuerdas de el caballero de la noche, Matt Harvey? Superestrella, ¿no? Con los Mets de Nueva York, después estuvo con Cincinnati, acababa de firmar un contrato con los Orioles de Baltimore. Pues le acaban de decir que se va suspendido 60 juegos, Cristian, por el uso y distribución, qué grave, ¿eh?, de sustancias prohibidas. O sea, no nomás las usó, las empezó a vender, Cristian. Oye, y a raíz de esto surgió la información de Matt, o la opinión de Bauer, diciendo que las acusaciones, que eran, comparando los castigos que le dieron uno a otro, era demasiado excesivo lo de Bauer comparado con lo de Harvey. Ahora, Cristian, yo también recuerdo aquel caso de Esteban Loaiza y empiezo a pensar, ¿no sería Loaiza también distribuidor de droga de los de peloteros? ¿No sería que Loaiza andaba también metido en eso? No sé, no, pues está retirado, Manuel. No, pero aún así tú sigues teniendo mucho contacto con peloteros, en reuniones, en eventos, y dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo acá, yo tengo esto y el otro, porque ve a Harvey, él la consumía y la distribuía también. Yo creo que el castigo debió haber sido más fuerte. Mira, Trevor Bauer fue suspendido por más de 300 juegos. Uh-huh. Y fue absuelto de todos los cargos ante la ley, ¿no? Fue absuelto. Uh-huh. Sí, sí. Harvey solo tiene 60 partidos, admitió haber consumido y estar involucrado en la distribución, y que resultó a la postre en la muerte de un compañero. O sea, está como medio raro la diferencia. Si la ley te dejó ir, te dan 300 juegos, llama a Harvey que acepta y que la ley le puede caer solamente 60. Está medio rarito, ¿no? Es que está muy raro como miden, Cristian. Yo siempre me acuerdo del caso de Roberto Alomar y digo, como un escupitajo en la cara de un umpire, que es la máxima autoridad. A mí desde niño me educaron al umpire y a la mujer ni con el pétalo de una flor. Entonces, ¿cómo por escupir en la cara a un umpire a Roberto Alomar le dieron 5 juegos, Cristian? La verdad que fue un castigo que dices tú, como niño tú dices, yo también lo escupo, me van a dar 5 juegos, no pasa nada, hay que escupir umpires, hay que escupir árbitros y referees sea. No, está muy bajo, creo que está muy bajo el castigo para Matt Harvey. Yo creo que debieron de haberle suspendido unos 5 años, o no sé qué mal le pudieron haber dado, Bueno, pero me gustó mucho la comparación que se está haciendo esa entre Harvey y Trevor Bauer, pero bueno, por lo pronto, a cumplir contra la ley y la suspensión, Matt Harvey. Sí, hombre, qué noticia, una noticia, pero mala, pésima, porque él estaba buscando regresar, Cristian, con los Orioles de Baltimore, pero pues cuando lo descubrieron aquí, usando y vendiendo, distribuyendo droga, pues ahí sí, ni cómo ayudarlo, señor Harvey. Pero no todos son malas noticias, Cristian, también hubo notas interesantes, positivas, y la verdad que nos llena de orgullo mencionar a Oscar el Buki Soria, ya por fin entronizado, Cristian, en el Salón de la Fama del periodista deportivo mexicano. Ahí vimos las fotos, vimos algunos videos, ahí vemos a su familia. Qué honor, Cristian, presumir que somos amigos de Oscar el Buki Soria. Por supuesto que le mandamos la felicitación, ya lo habíamos hecho oportunamente en su momento cuando fue anunciado, pero hoy se llevó a cabo la ceremonia de premiación, la ceremonia de entronización, que si no me falla en los cálculos, creo que fue en la Ciudad de México este evento.
Sí, pero fíjate, vi un video ahí, no lo traigo, pero vi un video donde lo mencionan, pero cuando lo mencionan hay un desbarajuste, todo el mundo abrazándose unos, otros tomándose fotos con otros. Creo que la logística, Cristian, no me convenció, no fue lo que yo esperaba. Yo esperaba un momento estelar, un momento donde todo el mundo se pusiera de pie, ovacionara a Oscar Sola, pero realmente ni lo pelaron, Cristian. Yo no he visto el video, Te recomiendo que veas el video. ¿Dónde está? Pásamelo, a ver si lo podemos poner antes de despedirnos. No me acuerdo dónde. Voy a ver si lo encontré aquí en un grupo de WhatsApp. Ahorita lo voy a buscar. Porque está hasta atrás Oscar Soria, ¿no? Y de repente menciona su nombre. Oscar Soria. Y ya no. Se levanta Oscar Soria. De repente está una porra ahí sonando. Está Enrique Burak tomándose unas fotos con otras dos personas. Está otro conductor allá tomando otras fotos. Está la gente saludándose entre sí. Y realmente no pelaron a Oscar Soria, Cristian. La verdad se me hizo muy mala la logística para un evento de tan alta envergadura, ¿eh? Mira, este evento es organizado por la Asociación, la Asociación Nacional de Cronistas Deportivos, que acá en Sonora pues tiene su representación, pues con la asociación, con estatalmente. A mí ya me ha tocado ir a un evento nacional y sí, es un desastre, ¿eh? Es un desastre. No, verás, ahorita que voy a ver si encuentro el video, si no te lo paso al rato. No, hombre, no esperaba eso. Yo esperaba, pues como normalmente se da incluso cuando recibes un certificado de graduación, cuando ya te vas a graduar, que todo el mundo espera que tú pases, todo el mundo te ve y te aplaude. No, era un desbarajuste, Cristian, todos contra todos, un desastre, la gente tomándose fotos con otros y nadie pelando a la persona que acaban de mencionar. La verdad que dejó mucho que desear el festejo, hombre, la presentación de Oscar Soria. Bueno, vamos a tener que dejar eso a un ladito, Manuel, ni modo, le falló la logística a los organizadores, pero por supuesto que todo el reconocimiento para Oscar Soria Noriega, Oscar Manuel Soria Noriega, y ojalá que tengamos la oportunidad de platicar con él, Manuel, a ver si lo conseguimos estos días para charlar con él unos 15 minutos por lo menos, ahora que está descansando, porque ahorita anda en la Ciudad de México, no le tocó narrar a los D-backs. Sí, y fíjate, conociendo a Oscar, Cristian, sabiendo de lo sencillo que es, si le llegamos a comentar, oye, Oscar, la verdad que no nos gustó cómo te presentaron, ahí todo el mundo caraqueando por todos lados, cada quien para allá y para acá. No, la verdad que pues, a mí me gustó mucho, estoy muy contento, soy feliz. Oscar Soria siempre positivo, te lo aseguro, Cristian, que lo va a decir. No, Manuel, pues está bien eso, pero cada quien, yo estoy contento, yo estoy feliz. No, yo creo que no iba a tener ninguna crítica, Cristian. Pues aquí está la familia, mira, Benny es su esposa, a sus hijos no los conocí, hasta esta foto es la primera vez que los conozco a sus hijos, ya se ve grande su hijo mayor y la pequeña también, ahí como unos que 8 o 10 años. Felicidades para Oscar Soria. Sí, es que Oscar Soria debe andar ya en los 52 años y no me falla la matemática. Es de tu camada, mano, más grande que tú. Un poquito más grande que yo, unos 2 o 3 más que yo, debe andar en 52, 53 años por ahí Oscar Soria, más o menos, si alguien lo conoce más de cerca en la edad que nos avise. Por lo pronto, Cristian, empiezan a llegar mensajes del auditorio. Dice Francisco Antonio Rodríguez, tengo el honor de que Oscar Soria sea mi gran amigo desde niños. Y es un personaje ejemplar en todos los sentidos. Mira, ahí está Francisco Antonio Rodríguez. Pues él debe tener exactamente la edad. Yo creo que sí, más o menos lo que dijiste tú es la realidad. Yo le calculo 53 más o menos por los equipos que me ha platicado el Buki Soria, por las historias que me tocó, que nos platica Cristian. Más o menos creo que él empezó a ver el béisbol por allá el 77. Por ahí, entonces por ahí le calculo más o menos, por ahí le calculo. Bueno, ahí está entonces, Manuel, nuestra más todas las felicitaciones para Oscar Soria, por supuesto, por este evento que tuvo allá en la Ciudad de México. Manuel, no sé si quieres agregar algo para continuar. Quiero agregar algo que se quede grabado y que después lo recordemos, Cristian. Oscar Soria y sus reconocimientos no pararán aquí. Esto va a parar en Cooperstown, Cristian, porque Oscar, el Buki Soria, tiene trayectoria y tiene ritmo para estar en Cooperstown, el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, junto a Jaime Jarrín y a otros grandes cronistas latinoamericanos. Acuérdate de mí y que quede grabado este programa. Sí, solamente hay 4 narradores en español en el Cooperstown, 3 latinoamericanos, 1 no era latino, pero narraba, bueno, era no era latino, pero narraba en español. Son 4 narradores en español. Entra uno anual.
un narrador al año, sea en inglés, sea en español. No tiene que ser narrador, también puede ser reportero escrito. Pero sí, tendría posibilidades en el futuro, Oscar Soria. Y se lo decimos en tono de broma, y nomás se ríe de lo tan sencillo que es Oscar Soria. Yo lo vi, la última vez lo vi en el especial de Carlos Rendón del Cangas, en Telemax, y le dije, Oscar, no lo tomes a broma, le dije, vas a ver, te vamos a ver luego nominado a Cooperstown, no sé, si tengo que pasar 20 años más, no importa. No. Pero vas a estar, le dije, por la trayectoria que llevas, súmale unos 20 años más, Cristian, siendo la voz en español de Divax, con esa trayectoria intachable, hombre, se lo merecería tremendamente. De hecho, en este momento ya es elegible. Tienes que tener por lo menos 10 años consecutivos narrando en grandes ligas, y ya lo tiene. No, imagínate, no, no, creo que son 24 con Divax, y lo que acumule, si mantiene todo esto que ha realizado, pues en un momento podrá ser considerado. No, la verdad que mis respetos para Oscar el Buki Soria, felicidades a su familia y que vengan muchos más reconocimientos en su carrera. Cristian, se sigue reportando el auditorio. Mira, Francisco Antonio, que bien conoce a Oscar, dice que tiene 3 hijos, Paula de 21, Gilberto de 15 y Nicole de 10. Ahí falta su hija grande, que me imagino que está en la universidad y no pudo asistir al evento. Exactamente. Felicidades, Oscar Soto, un ejemplo de sencillez, seriedad y profesionalismo en la narración. Aplausos. Sí, lo que claro. Dice Roberto Barreras es la mera verdad, La mera verdad es lo que dice Roberto Barreras. Y ya una voz reconocida a nivel nacional. Recuerda que lo han invitado a narrar a ESPN, a Sky, no solamente en Telemax y en radio en Estados Unidos, en Arizona. También ha tenido la oportunidad de estar en eventos como Serie del Caribe en ESPN. Sí, ya estuvo compartiendo el micrófono con Tony de Valdés, con Enrique Bura, con Pepe Segarra. La verdad que una leyenda viviente, Oscar el Buki Soria, y nosotros ya lo estamos candidateando para Salón de la Fama de Grandes Ligas, Cristian. Claro, faltarían algunos años, pero creo que lleva el camino exacto. Está bien, excelente. Felicidades, Oscar, por este reconocimiento que te hace la Asociación de Cronistas Deportivos de México. ¿Quién se reporta por acá? Francisco Valle Manuel dice, los jugadores de la América se pasan al árbitro por el arco del triunfo. ¡Saludos! ¿Será verdad eso? Parece ser que ya con la designación de los árbitros, Cristian, para los juegos de ida, el América vuelve a ser favorito, porque el América parece ser que ha sido muy beneficiado en esta liguilla, En esta liguilla ha sido beneficiado el América con situaciones dudosas. Sí, hombre, ¿cómo le han criticado al América por ese penal? No, bueno, esperemos que se comporten bien los árbitros para los siguientes partidos. Pues a ver qué tal, Cristian, porque ya sabemos cómo se las gastan los árbitros cuando ven una camiseta amarilla. Cristian, le tienen pavor a esa camiseta, mucho pavor. Bueno, ahí están los mensajes, Manuel, ya están todos los mensajes. Exactamente, pues bueno, si ya están todos los mensajes, beisbolero, pasamos al siguiente deporte. Esto es en las duelas de la NBA. Y ya estamos en la NBA porque ya empezaron las finales de conferencia. Boston empezó muy respondón, Cristian. Boston empezó con ilusión, pero en el tercer periodo Boston se derrumbó a pedazos, Cristian, pero a pedazos. Así lo superaron por más de 20 puntos de diferencia y el calor de Miami ya tiene su primera victoria. Sí, el Miami Heat pegó primero, pegó en su casa y tomó ventaja en la final de conferencia del este. Con esto el Miami Heat se pone más cerca de regresar a una final de la NBA, pero creo que será una serie larga. Creo que pero se van a 6 o 7. Tenía buena ventaja Boston, y Miami demostró que después del descanso del medio tiempo, que regresaron recargados, cuidado porque Miami se puede enrachar. No puede ser que te superen de esa fea manera en el tercer periodo. Por más de 20 puntos lo superó Miami y le dio la vuelta y fácil, ya aseguró el juego. Ojalá y Boston responda porque yo quiero ver serie larga aquí, Por lo menos tu gallo ya tomó ventaja, Manuel, en la conferencia del este, ya. Te lo dije, Cristian, y mi otro gallo tiene ventaja en este momento. Ya empezó ese duelo. Mavericks en la casa de los guerreros de Golden State va ganando el equipo de Stephen Curry 28-18. Mi otro gallo, Cristian, está también tomando ventaja.
Sí, hombre, el equipo de Guerreros está jugando, los Warriors están jugando en su casa en Oakland contra Luka Doncic y los Mavericks de Dallas. Todavía es temprano en el partido, pero ya son 10 puntos de ventaja después del primer periodo. Sí, fíjate, ya tienen 10 puntos de ventaja. Vamos a ver cómo logra reaccionar Luka, que hubo una polémica, que filtraron una foto donde Luka está tomándose una cheve. Ahí en un cafecito. Luego dijo el equipo de Dallas que no, que era una foto vieja, que la gente tiene, quería meter ron, pues, porque es un día de juego, es día de juego, Cristian. No, yo creo que si no te pones un si no te tomas un 24, un 12, pues sí puedes jugar con una, ¿no? O sea, no yo vas a jugar al cansado. Yo creo que es más lo mal que se ve que lo que te haga, ¿eh? Realmente efectos, una cerveza para un hombre de 2 metros 5 y de cerca de 100 kilos, ¿tú crees que le va a hacer algo el nivel de alcohol en toda esa sangre que tú crees? Hoy fue supuestamente esa foto. Supuestamente en redes sociales estaban criticando a Luka porque alguien filtró una foto donde estaba tomando un tarrito, un tarro era, un tarrito. Y ya la directiva de Dallas supuestamente dicen que ya, no, es una foto vieja, no empiecen a hacer show, dijeron, no empiecen a hacer show. Bueno, y antes y después del juego no hay bronca, ¿no? Pues no, después del juego, pues, oye, obviamente hasta el terapeuta te va a decir, tómate una cheve, no pasa nada. O sea, como tú dices, una no pasa nada. Hasta Michael Jordan se echaba su cheve, nadie la va a hacer de todos, ¿no? No, nadie. Y los beisbolistas me han contado que también se aventan sus 2 o 3 cervecitas, no pasa nada, no pasa nada. Tampoco excederse, exceso. Ahí sí, como dice la frase, nada con exceso, todo con medida. Bueno, esperemos que en esta serie se ponga buena, ya va ganando Guerreros, y también creemos que se pueden ir a 6 o 7. No, tú dices que se van a 5, ¿no? Yo dije que 5, en 5 gana Guerreros de Golden State por la experiencia y por ser un equipo, te puedo decir dinastía, este equipo de los Guerreros de Golden State, yo creo que van a sacar esa experiencia, Cristian. Francisco Antonio nos dice que Phoenix y la maldición del superlíder, qué lástima, ya me hacía en un juego final de la NBA, lástima, Francisco Antonio, eliminaron a nuestros favoritos Phoenix Suns. Sí, a ver qué pasa con Phoenix, dicen, porque mira, tienen que aprovechar al veterano Chris Paul, que el año que viene, obviamente por lógica, va a ser un año más viejo y ya no va a funcionar igual Chris Paul. Si no lo aprovechan, entonces a ver qué hace el equipo de Soles de Phoenix, porque se les va a ir el prime o el disque prime de Chris Paul, ¿eh? Oye, no, ¿cuál prime? Ya tiene 18, va a ser su temporada 18, mano. Ya anunció que va a regresar para su temporada número 18. ¿Irá por el récord de Kareem Abdul-Jabbar de 20? Por eso, pero no estaba jugando mal Chris Paul. Bajó un poquito su nivel en estos playoffs, pero aún así mantiene buen nivel. Pero te digo, no va a ser eterno Chris Paul. Si no aprovechan los Soles y ganan un título con él, yo creo que ya no lo van a ganar, ¿eh? Oye, ando, el récord no lo tiene Kareem con 20 o Dirk Nowitzki lo superó y Kobe Bryant. No, creo que Kareem, ¿no? O se quedaron empatados. Creo que Kobe y Nowitzki jugaron 20 también, ¿no? ¿20? ¿Los tres? Yo sé que Kareem tiene 20. Sí, pero no creo que hayan durado 21 Kobe y Nowitzki, sería mucho, ¿no? Y sí, no, creo que sí, Manuel, creo que sí. Hace muchos años, Cristian. Ah, bueno, Kobe sí lo creo, porque él no fue a la universidad. No fue la maestra. Él tiene chance de ser un LeBron, haz de cuenta también. Bueno, LeBron podría también tener los 20. No encontré, creo que sí llegaron, ¿eh? No. El récord. No tengo aquí el dato. 22 temporadas Vince Carter, mano. Vince Carter. Vince Carter. Es que él jugó en 4 décadas. Eso es lo más increíble de Vince Carter, pues sí. Vince sí. Carter 22. No, hay muchos de 20, Manuel. Mira, con 21 son 4. A ver. Bueno, Carter 22. Carter. Con 21 es Nowitzki, Garnett, Willis y Robert Parrish. Ah, el jefe Robert Parrish con 21 temporadas y luego con 20 está Kareem, con, ¿no? Con 23. Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y Crawford. 20, son con 20. Ándale. Oye, pues 20 son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Jamal Crawford es el otro. Fíjate. No, andábamos muy errados, pero yo me acuerdo cuando empecé a ver la NBA, obviamente todos los que acabamos de mencionar, pues son más nuevos que Kareem Abdul-Jabbar. Él jugó 20. Órale, no, pues qué, pero fíjate, ya yo vi a Kareem en los últimos juegos y ya no se podía mover, Cristian, la verdad que era ya alarmante ver cómo Kareem ya no podía, de repente un contragolpe, ya decía que no, ahí los veo, yo no llego, o sea, ya era muy difícil para Kareem. Fíjate, Kevin Willis, Manuel, Kevin Willis jugó 21 temporadas. Ándale, le vamos a tener que decir qué bien Willis, 21 años, no cualquiera, no cualquiera lo logra. Creo que el mejor, Cristian,
ha sido Vince Carter, se retiró, pero en un nivel altísimo, altísimo. Vince Carter se retiró. Puede ser. Vince Carter, 1,541 partidos en la NBA. No, tremendo. Y dando actualización, Guerreros de Golden State 32, Mavericks de Dallas 22, Cristian, 10 puntos lleva de diferencia el equipo de Stephen Curry jugando como locales. Yo la veo muy difícil para tus queridos Mavericks. Y en la actualización de la Liga de Expansión, el marcador, Atlante 0, Morelia 1, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Va ganando el Morelia. Hay una lógica muy grande para que gane el Morelia, claro, Cristian. El ritmo que trae el Atlante, estaba de vacaciones, Atlante ya estaban a gusto, comiendo sus galletitas. Oigan, señores, hay que jugar al campeón. ¿Cómo? Pero sí. ¿Y a qué vamos a jugar si no hemos entrenado? Pues ni modo, ahora le vayan a jugar. Gran ventaja para el Morelia, grande. Bueno, Manuel, y ahora sí, ¿qué tal si recordamos algo de nuestra ciudad? Pues aquí estamos, Cristian, porque hoy Hermosillo está de fiesta, Hermosillo está de aniversario, festejando los 322 años desde su fundación, Hermosillo, que antes no se llamaba Hermosillo, pero hoy está cumpliendo 322 años. Ha habido muchas cosas interesantes, pero a nosotros nos incumbe más el deporte. Por eso, pues pusimos algunos ejemplos de deportistas destacados hermosillenses, y uno adoptado, hay que decirlo, porque Héctor Espino no nació en Hermosillo, pero pues tiene un estadio que lleva su nombre. O sea, si es querido o no en Hermosillo Héctor Espino, pues no queda dudas, ¿no? Oye, pues, qué difícil, qué difícil, pero creo que Alejandra Valencia sería la número uno. Alejandra Valencia entre las mujeres. Aunque no tenga tan buena relación con ella, pero tengo que aceptar que si comparemos a estos cinco, quitando Héctor Espino, creo que es la que tiene por haber ganado medalla. Por ganar medalla en Juegos Olímpicos, ya la mete en otro tema, en otro nivel. A ver, Alejandro Cárdenas quedó tercer lugar en un mundial de atletismo. En mundial. Eruviel Durazo, serie mundial, Cristian. Claro. Ganó serie mundial. Pancho Barrios, pues no ganó serie mundial, pero ganó serie del Caribe. Raí Villa, pues obviamente es un jugador que tiene un imán y que ha metido goles importantísimos en la historia del fútbol sonorense. Y Héctor Espino, pues ha sido el más exitoso, pero no nació en Hermosillo, aunque mucha gente, la verdad, ni está enterada. Muchos piensan que Héctor Espino era hermosillense. A ver, entonces tú, ¿a quién se lo darías? ¿O no hay que darle a nadie? No, es que es muy difícil ahorita, Cristian, muy difícil, la verdad. Yo, bueno, también iba a decir Elmer Descenso, yo también estuve unas muchos tremendas años, temporadas en Grandes Ligas, quinto lugar en efectividad en un año, por ahí estuve, o dirían por ahí los oriundos de por allá, el poblado Miguel Alemán, y el Tornadito, el Tornado fue campeón mundial de boxeo hermosillense, o sea, no Hermosillo, pero está muy difícil, está muy difícil. El poblado, ¿quién más? El Coca Ramírez, ¿quién más podría ser? O sea, por ahí podría haber algunos también. Bueno, pues hoy recordamos los 322 años de Hermosillo, con cinco deportistas nacidos en esta capital y otro más que fue adoptado de Hermosillo. Sí, fíjate, porque estaba pensando en el Borrego Sandoval, pero no, él no es de Hermosillo. Estaba pensando en algunos otros jugadores. Es por de Ahome. El Calimán Robles, pero es de Magdalena. Está cerca, pero es de Magdalena. Maximino es de Veracruz. Maximino, que fue otro grande, es de Veracruz, Cristian. Celerino también. Cananea era de Cananea. Y fíjate, Cananea no era de Cananea, era de otro pueblo. ¿Y que no? No, creo que no. Creo que Cananea nació en otro pueblo. Yo también siempre pensé, pues obviamente si te dicen el Cananea, pues eres de Cananea, pero creo que Cananea nació en otro pueblo, ¿verdad? No sé si tenga chance. En Nacozari, sí. Ya quiero que vea, Nacozari. Sí, le decían el Cananea, pero realmente no nació en Cananea, pero muy querido por acá en Hermosillo, muy querido, pero realmente, recordando, Cristian, héroes hermosillenses hay muy pocos, deportivos. Bueno, ahí también podríamos meter a Jesús Manuel Corona, Tecatito. Sí, claro, por lo que nos ha dado a nivel internacional, Cristian, muy sí. Bien, está haciendo el Tecatito. César Montes, ahí va, todavía no ha tenido tantos logros, pero ahí va. Un boxeador, Cristian, en básquetbol, pues no sé, el Niño Hurtado, él era Hermosillo, ¿no? No sé, buena pregunta, no sé. No sé si, es que hay muchos buenos basquetbolistas, pero muchos de Nogales también. Pero, por ejemplo, los Willis no pueden entrar aquí porque ellos son de Navojoa. Los Willis, fíjate, que también fueron tremendos. Mira, el Niño Hurtado es de Zaguaripa, no entra. No entra tampoco aquí, pues está complicado, Complicado. Lucha libre, ¿no entraría La Parca? La Parca, ándale, sí, La Parca, ¿no? La Parca podría ser, que entre representando Hermosillo.
Sería bueno, fíjate, Cristian, hacer una encuesta. A ver, si quieres ahorita van el que saca el programa, me mandas esta fotografía y la subimos a redes. Ya la debemos haber subido desde la mañana. Sí, sí, porque pues hoy es el festejo y a ver si la gente nos dice. Muchos van a decir del viejo Hermosillo, ¿no? Que había otros grandes ídolos. No importa, que nos lo digan. Podría ser, pero sería bueno, fíjate, sería bueno tener ahí la votación. Sería padre. Bueno, pues hoy recordamos a Hermosillo, Sonora, que hasta Juan Gabriel le hizo una canción, Manuel. Sí, Juan Gabriel le hizo una canción, tienes razón, muy bonita la canción que le hizo Juan Gabriel. ¿Cómo es? Hermosillo, Sonora, es lo único que me acuerdo. No, mira, te hubiera acordado y lo hubiéramos metido en el programa, sí, pero no, ya no alcanzó el tiempo en la producción, pero a bueno. A lo mejor ya que tengamos el resultado, a lo mejor si la subimos hoy la encuestita, a lo mejor mañana o pasado ponemos la canción también. Bueno, Manuel, pues ahí está, tú dices. Ahí está, perfecto, terminando el tema de los 322 años de Hermosillo. Vamos a pasar a el deporte de las patadas para entrar en la recta final de este programa. Nos vamos a hablar de fútbol. Cristiano, ya estamos para hablar de fútbol porque en unos minutos, en 16 para ser exactos, arrancarán las semifinales. Hoy y mañana serán los duelos, pero hoy el Atlas recibe a los Tigres a las 7 en el Jalisco, Cristian. Juego que para mí me pinta empate hoy, ¿eh? Creo que será un gran partido, ¿eh? Creo que las dos semifinales van a estar buenas, ¿eh? Que en comparación a lo mejor de otros años o de otras temporadas, las dos semifinales de este torneo me llama mucho la atención y voy a invertir 2 horas de mi tiempo para ver el juego. 2 horas de tu tiempo. Creo que el juego pinta para que esté bueno, ¿eh? Yo también pienso que puede ser un juego bueno. Yo creo que el Atlas está obligado a irse con ventaja porque en el Volcán difícilmente le vas a sacar algo más que un empate a Tigres, ¿eh? No, es muy difícil con el ambiente que se vive allá en Monterrey. Así que el Atlas tiene que llevarse una ventajita, aunque sea mínima, pero creo que el Atlas tiene que salir a presionar, Cristian. A las 7 está pactado ese duelo. Atlas, el campeón, contra Tigres, un favorito para ganar. Ya no sé a quién irle, Manuel. Ya no sé ni a quién irle aquí, porque el Atlas, pues ya sabemos que tiene amiguitos en la federación que le ayudan para ganar campeonatos. Ya no es el mismo equipo de antes. Y pues Tigres tienen el Piojo. Entonces no sé ni a quién irle. Ay, ese Piojo me trae malos recuerdos. Pero el Piojo dijo, si es necesario aprovechar el reglamento, voy a pasar con reglamento. Empatado, no pasará. Yo si es necesario, el reglamento. Así dijo el Piojo. Iba a aprovechar el reglamento empatando, Cristian. Así dijo el Piojo. Pensé que estabas hablando como un amigo de nosotros, Manuel. Es que se parecen mucho el nuestro amigo y el Piojo como hablan. Y aquí viene, Cristian, el tema del momento. Se acaba de anunciar que Juan Máximo Reynoso, el peruano, ya no dirigirá más a Cruz Azul. Así le pagas al hombre que te dio la novena estrella, Cristian. ¿Merecía quedarse o está bien que le hayan cortado la cabeza? Respondiendo a la pregunta expresa, ¿merecía quedarse? Claro que lo merecía, Manuel, pero creo que ya estaba muy desgastado el equipo, la afición con Reynoso. Injustamente, el equipo no funcionó después del campeonato. 2 torneos donde no pudieron repetir el cetro, se quedaron lejos de campeonato. Sí, todo el mérito para Juan Reynoso, el peruano, en darnos a la afición de Cruz Azul el campeonato, pero también le faltaron herramientas, le faltaron jugadores. No toda la culpa fue de Reynoso. Pues mira, Reynoso puede decir, me quitaste a Zach Romo, me quitaste al Piojo Alvarado, me quitaste a Cabecita Rodríguez. Entonces, no era el mismo equipo. Otra, creo que aquí la relación se empezó a partir, cuando en CONCACHAMPIONS, enfrentando a Pumas, débil, a un Pumas que no tiene grandes jugadores, te quedas eliminado. Creo que ahí empezó a cavar su propia tumba Juan Máximo Reynoso. No puede ser que hayas quedado eliminado en semifinales contra los Pumas, que realmente no traían equipo, Y luego hubo algunas rencillas con la afición ahí, que la gritaban en el Azteca, las declaraciones que hizo ayer en sus redes sociales, y bueno, se va Juan Reynoso injustamente, y ahora, como dijera el Chapulín Colorado, ahora, ¿quién podrá ayudarnos al Cruz Azul, Manuel? ¿Quién va a llegar al banquillo? Pues suenan 3 nombres. El primero que salió fue Ricardo el Tuca Ferretti. Rápidamente
empezaron a votar los nombres y el que más saliera era Ferretti. Después empieza a vibrar mucho el nombre de Hugo Sánchez, el macho, Cristian, el macho, empezó también a aparecer, y hasta Matías Almeida, el pelado, vuelve a aparecer. Supuestamente el que tiene ventaja otra vez es Hugo Sánchez Márquez. Y Hugo Sánchez vive en España, Manuel, en este momento, está radicando allá. Los programas que hace aquí para la televisión los transmite desde allá. Hasta ahora está estrenando su nuevo show de preguntas, de entrevistas. ¿Te vendrá Hugo Sánchez? ¿Tiene rato sin dirigir? ¿A ti quién te gusta más? Pero espérate, el Tuca. Tuca no. Se supone que el Tuca sí se va, pero dice que le tendrían que contratar un delantero. Ajá. Como opción uno pone a André Pierre Gignac. Dice que él se va, pero que le lleven a André Pierre. Y que eso sí se va al Cruz Azul. No creo que André Pierre Gignac salga del Tigres. No va a salir. Se va a retirar ahí. Yo también. Yo no creo que sea por dinero, porque Tuca yo creo que lo conoce, André Pierre, y ha de haber hablado con la directiva de Cruz Azul. Y a ver, ¿saben qué? Apóyenme con 500 millones y me traigo a Gignac. Pero quiero a Gignac, si no, no dirijo yo. Entonces, yo creo que si Gignac logra llegar a un acuerdo con Cruz Azul, el Tuca sí dirige. Oye, aparte de Hugo Sánchez, ¿quién es el tercero que mencionaste? Matías Almeida. No, pues Almeida, yo prefiero Almeida, ¿verdad? No, Hugo Sánchez me gusta, pero creo que tiene muchos años sin dirigir, está oxidadón. Obviamente el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, no como entrenador, no tengo nada contra de él, pero prefiero Almeida. ¿No crees que contratar al Tuca sería lo mismo que tener a Reynoso? ¿No crees que sería un fútbol muy parecido, Cristian? No, muy defensivo, muy ratonero. Contratar al Tuca creo que sería irnos para atrás, Manuel. Yo creo que el Tuca ya se debería retirar. Ya, está muy veterano. Ya Tuca tiene mucho dinero en la bolsa, Manuel. Ya, mejor que se descanse. Me cae muy bien el Tuca también. Pero no, hombre, que no vaya a Cruz Azul, por favor. Y el Tuca demostró, Cristian, que si no tiene un super plantel como Tigres, no funciona el Tuca. O sea, el Tuca no es mago. Dijeron todos, verán, vamos a ver a los Bravos de Juárez con el Tuca. El Tuca no juega. Y Juárez quedó en último lugar por eso, porque el Tuca no hizo magia. Necesita el Tuca tener un super equipazo, ¿no? Para poder hacer magia. Por eso dice el Tuca, me voy a Cruz Azul, pero quiero o a Gignac, o a Funes Mori, o a otro delantero, creo, del Necaxa. Quiere a uno de esos tres. Almeida, Manuel. Almeida, entonces, tiene que ser la mejor opción. Ahora, Cristian, otra pregunta, y también para el auditorio. ¿Qué tanto crédito te da el ganar un campeonato? ¿Cuánto tú crees que dices? Cristian, ganaste el campeonato, ¿cómo te sientes? No, pues la verdad que me siento preocupado porque me pueden correr el otro año. O que digas, no, como ya gané el campeonato, tengo 3 o 4 torneos de gracia, no me van a hacer nada porque soy el campeón. No, en el fútbol mexicano no hay garantías, Manuel. Aunque ganes el campeonato, como lo hizo Juan Reynoso, hace un año ganó el campeonato, hace un año fue campeón el Cruz Azul, y hoy se va de la institución. Por eso te digo, creo que no es garantía. ¿Qué tanto? Yo creo que te dura un torneo la garantía, no el romanticismo. Sí, es un torneo, no es nada. Creo que te van a dar un torneo. Si en ese torneo ya te fue mal, al siguiente te corren, creo, ¿eh? Creo como le pasó a Reynoso. Sería bueno checar eso, Manuel, los últimos campeones, ¿cuánto tiempo han durado después cuando salen de la institución? Los últimos campeones, por ejemplo, ahorita Coca, pues acaba de ser en diciembre, vamos a ver cuánto dura. Obviamente este torneo pues está bien, las semifinales. El Piojo, ¿cuánto duró de campeón con el América y luego ya se fue? ¿Te acuerdas? El año pasado, ¿quién fue campeón? Bueno, el Cruz Azul, antes del Cruz Azul, ¿quién fue en diciembre? ¿No fue León? Creo que sí, la verdad, que tantos torneos cortos ya se te olvidan los campeonatos. Sí, es que hay muchos campeones, pero creo que en el fútbol mexicano la mecha está más corta que en cualquier, bueno, en la mexicana, el Pacífico también, ¿eh? Ah, no, esa es la peor. Creo que la mexicana, el Pacífico, puede ser campeón y al siguiente torneo, al siguiente evento, temporada, te corren en la segunda semana, ¿eh? O sea, así puede pasar. Creo que ahí, en Grandes Ligas, creo que sí te dan más tiempo, ¿eh? Oh, mucho. No, en Grandes Ligas sí hay mucha continuidad de managers. Ahí sí dejan a los managers dirigir. Sí, yo creo que sí, pero en el fútbol mexicano, la verdad que ni modo, no significa nada que hayas ganado campeonato. Se reporta el Chelito, Cristian, ¿qué dice? Carlos René Gutiérrez, grande Reynoso, sí es cierto, le desmantelaron el equipo y esta temporada tuvo la mala suerte de tanto lesionado. Sí, Charlie Rodríguez se lesionó, que llegó a reforzar el equipo. Sí, Charlie fue pieza fundamental. Pablo Aguilar se lesionó también, Cristian, entonces Reynoso se quedó sin algunos jugadores importantísimos, nada más el mejor defensa central que tienen, y Charlie, el hombre que controlaba el medio campo. Entonces, realmente Reynoso, creo
que merecía un torneo más, a mi ver, creo que merecía un torneo más. Bueno, pero hay temas extrafútbol, ¿no? La Cruz Azul. Son temas también administrativos de la directiva. Ya ves que como que también se fue del equipo el esposo de Pati Chapoy, ¿cómo se llama? El ex cantante. Álvaro Dávila. Álvaro Dávila, claro. También se fue así muy misterioso, se fue Dávila, ¿eh? Se fue muy misterioso Álvaro Dávila. Pero Cristian, ya salió otro peine. A ver. Ahora, con la partida de Reynoso, suena para que un delantero regrese de por allá muy lejos a jugar con Cruz Azul otra vez, Cristian. Es el famoso Jonathan Rodríguez, el cabecita, estaría de regreso siempre y cuando ya se confirme lo de Reynoso, que ya se confirmó. Se arrepintió de ir a ganar petrodólares para allá donde andaba, en Qatar, donde andaba. Él se fue, quizás, porque no se la llevaba bien con Reynoso. De hecho, Reynoso a veces no lo metía. Reynoso se quejaba mucho de Cabecita. Cabecita estaba enojado con él, no quería jugar. Entonces, ahora que se fue, le dije, oye, Cabecita, ¿qué onda? Ya se fue Reynoso, ¿te regresas? ¡Órale! Háganme lo que me están pagando aquí, me voy. Entonces, Cruz Azul está haciendo una vaquita para pagarle a Rodríguez. Bueno, estaría bien, aunque ya no, un año después, pues ya es un año más veterano. Sí, no, pero conoce muy bien el fútbol mexicano, Cristian. Sí. Él era goleador con Santos, con Cruz Azul. Entonces, creo que Cabecita caería muy bien, ¿eh? Porque yo pienso que le falta Chaquito todavía, ¿eh? No me termine convencer. A mí me gusta Chaquito, pero le necesita minutos, ¿no? Necesita minutos. Sí, si necesita minutos, no me termine convencer. Creo que un matón como Cabecita no lo ha tenido Cruz Azul desde hace rato. Veremos quién es el nuevo entrenador próximamente. Yo, de los tres que mencionaste, me quedo con Almeida. A mí me gustaría mucho el Macho. Oye, el Macho tiene experiencia, bicampeón con Pumas. Oye, yo puedo meterles el carácter que necesita Cruz Azul. Lo de ellos es anímico. Oye, necesitan mejorar. Así va a decir Hugo. Pero nunca relacionas a Hugo con Cruz Azul. Jamás. Nunca lo relacionaron. Nunca jugó con Cruz Azul. No, nunca jugó. Oye, es cierto, Hugo nunca jugó con Cruz Azul, ¿eh? Enfrentó mucho a Cruz Azul, pero nunca jugó con Cruz Azul. ¿Es cierto? Sí, porque en México, pues obviamente lo con Pumas, donde surgió. Cuando regresa de Europa, va al América y luego juega en el Celaya. Son los equipos que recuerdo en México nada más de Hugo. ¿Tú recuerdas otro? El América. El Atlante. Ah, el Atlante, no me acuerdo de él. Creo que el Atlante también jugó Hugo, sí, un ratito. Mira, ahí son cuatro equipos, yo no me acordaba de ese. El Rayo Vallecano. Ah, bueno, allá en España, en México, ok. Sí, pero fíjate, ¿no sería bueno también por Cruz Azul apostar por los exjugadores, Cristian? ¿Cómo te caería un Conejo Pérez? ¿Cómo te caería un Paco Palencia? ¿Cómo te caería un Joaquín Paco Moreno? Palencia. ¿Cómo te caería un Cardoso? ¿Cómo te caerían ese tipo de jugadores que sienten más la camiseta azul que un Hugo Sánchez? A mí Paco Palencia, aunque acuérdate que salió con broncas, ¿no? Pero con la anterior directiva, no con esta. No, ya no está Billy, pues ya esta directiva es otro rollo. Entonces Palencia estaría, yo creo que Palencia. Carlos Hermosillo, ¿cómo te caería? No, pero él no es entrenador, él más sería como dirigente, ¿no? Él de entrenador no es entrenador. Podría ser director deportivo, lo que así hace Ricardo es. Peláez, creo que lo haría bien Carlos Hermosillo. Entonces, creo que hay otras barajitas, Cristian, que podría manejar Cruz Azul y creo que no cobran tanto. Creo que una Almeida cobra 7 veces más que Palencia, ¿eh? Pero fácil, el Tuca cobra 10 veces más que Palencia. No. Entonces, por ahí podría ser para Cruz Azul. Bueno. Pues ahí está, Manuel, la información de este miércoles. No tenemos la actualización de cómo va el partido allá en la NBA. Sí, tenemos la actualización. Va ganando por 8 puntos el equipo de Guerreros de Golden State. 49-37. Ventaja, no, ya por 12 puntos. Entonces, ventaja ya el equipo de Golden State. Así que tu equipo, Cristian, se empieza a caer. Los Mavericks, cuidado con los Mavericks. Oye, qué gachos, acá en México no podemos ver la serie esa, por lo más hay que pagar extra para ver Dallas Golden State en el Star Plus. ¿Star Plus? ¿Qué es eso, Star Plus, eh? Es una aplicación de ESPN. Pero ve qué tramposos, qué bárbaro, Cristian. No puede ser. Luego me pasas el tip, ¿cómo lo estás viendo? No, lo estoy viendo en ESPN, pero nomás siguiendo el marcador, ¿no? No estoy viendo. No, tampoco, lo busqué en ESPN, pero no está. La otra es que está en Star Plus, por eso. En Estados Unidos está en TNT. La otra serie sí la están dando en ESPN. Ah, oye, nomás con que no van a salir que las finales van por Star Plus, nomás, ¿no? Ojalá que no. No, porque se nos pegan en la torre. Bueno, Cristiano, estamos llegando a 54 monitos ya de tiempo corrido. Vámonos, es miércoles a seguir dando y mañana jueves estaremos de regreso.
sale, señores y señores. Nos vemos. Este programa ha terminado por este miércoles, pero mañana jueves le seguimos. Así que tengan buenas tardes. Adiós.